Pues amigos, vamos a continuar y vamos a hablar ahora largo y tendido de esa humillación de Aragonés a la mula de Moncloa, amigos. Es increíble. Si no fuera por lo que representa, pues nos reiríamos. Pero claro, el problema de Sánchez no es que sea Sánchez, es que está ocupando la presidencia de gobierno del Reino de España. Y cuando hace el ridículo, está dejando en ridículo a todos los españoles. Ese es el problema. Ahora, como persona, es un circo. Es el circo de Don Pirolo directamente, amigos. Porque donde va, mete la pata. O da una coz o mete la pata. Vamos a ver imágenes, amigos. Aragonés humilla a Sánchez y le recibe la Generalitat como el presidente de un país extranjero. Vamos a verlo. Tenemos, amigos, el Pere Aragonés directamente ha vestido a los mozos con su uniforme de gala reservado a autoridades extranjeras. Y luego ven ustedes a Sánchez cuando pasa la bandera de España en el Congreso de Diputados, despatarrado, ni es capaz de hacer un gesto, y como hace así con la cabeza, parecía que le habían dado en la espalda y se humillaba ante, ojo, que no es la bandera de Cataluña, que es la bandera del Reino de Aragón, que es la señera de Aragón. Que estos nacionalistas, amigos, es que por tener no tienen ni bandera, que es la de otros. Ojo. Pero vamos a seguir, porque en todo esto Sánchez pues, se hace trampas a solitario directamente y dice que no cabe el referéndum en la Constitución, pero sin embargo ha pactado con Esquerra Republicana que va a haber un referéndum. Vean el siguiente vídeo. Hablado del referéndum de autodeterminación por parte del presidente de la Generalitat de Cataluña, lo ha anunciado antes de la celebración de esta reunión y evidentemente sabe cuál es la posición del Gobierno de España y la mía personal como secretario general del Partido Socialista. A partir de ahí, creo que lo que tenemos que hacer durante estos meses que tenemos de legislatura, durante los próximos 4 años, es avanzar en un acuerdo que, a mi juicio, pasa por reforzar el autogobierno de Cataluña. Y en ese contexto y en ese marco, dentro de la Constitución, pues evidentemente podremos hablar de muchas cosas. De muchas cosas. Sin duda alguna, de reforzar la financiación autonómica en Cataluña, de reforzar el autogobierno en Cataluña y hablar, pues evidentemente, de todas aquellas cosas que definen a la sociedad catalana, por ejemplo, en el ámbito de la lengua. Pero, insisto, creo que lo más relevante, lo más importante, es la normalidad institucional que ahora mismo existe entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, de cooperación, de colaboración, de entendimiento y una voluntad compartida por parte de los dos gobiernos, pero también de las fuerzas políticas que componemos esos gobiernos, de dejar atrás un tiempo de discordia, de enfrentamiento, de confrontación y darnos una oportunidad para ese reencuentro y para la superación de este conflicto político. Yo creo que la voluntad del Gobierno de la Generalitat es total, es pública, es manifiesta, por parte de nosotros también lo es y bueno, vamos a hacer política y para eso estamos aquí, vamos a trabajar durante los próximos 4 años para ver si podemos llegar a ese acuerdo. Bueno, le faltaba a Pedro Sánchez, vamos a hacer política, vamos a traducirlo, vamos a humillar más a los españoles, vamos a sacarle el dinero a los españoles para pagarle el golpe de Estado a los independentistas. Tenemos al otro lado de Sky al diputado nacional, don Carlos García Adanero. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Don Carlos, vemos que Sánchez dice que no cabe el referéndum en la Constitución española, pero sin embargo dice
o ha firmado con Esquerra Republicana y con Junts que va a haber un referéndum en Cataluña. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con el Sánchez del que no cabe la Constitución o que va a haber referéndum? Pues nos quedamos con Sánchez el mentiroso, quiero decir. Al final, además ya se le ríe, ¿no? Porque Rufián, por ejemplo, en el Congreso le suele decir, también decía que no se podía indultar y también se decía que no podía quitar el delito de malversación y también nos dijo que no cabía la amnistía. Y, o sea, es que, claro, ya se ríe todo el mundo. El problema es que está jugando con la dignidad de todo el país, ¿no? De toda España. Pero claro, dice, no cabe el referéndum, pues ya puedo echarnos a temblar. Si dice eso, pues ya sabemos que ya empezaba a ceder, ¿no? Porque, como decimos, el día 22 de julio, la víspera de las elecciones, el 21, no cabía la amnistía y luego ahora nos lo hace como un favor al conjunto de los españoles para que vivamos más tranquilos. Y me imagino que el referéndum, pues llegará el momento que dirá que también nos lo hace por nuestro bien, que no le entendemos, pero bueno, que acabaremos dándole las gracias porque siempre está pensando en nosotros, en el conjunto de los españoles, y no en cómo estar un minuto más en la Moncloa, aunque sea tirando por tierra pues la dignidad de toda una nación. Sánchez dice que ahí está solucionando un conflicto político. Directamente ya ha asumido el lenguaje de los golpistas, de los sediciosos, ha asumido de que ha habido presos políticos, lo dice el presidente de España, que en España ha habido y hay presos políticos. Claro, esto, lógicamente, ¿cómo se puede comer? Porque está poniendo, digamos, la legitimidad de nuestra nación desaparece porque es un país ilegítimo a tener presos políticos. Sí, a mí la verdad es que es un tema que me preocupa muchísimo, ¿no? El cómo les ha comprado el lenguaje. Y hay un tema muy gordo ahí, ¿no? Cuando se dice, no, los conflictos políticos se resuelven por medios políticos, ya, pero que esto no, es que claro, no era un conflicto político, es que estos fueron unos delincuentes que así lo determinaron los tribunales, que no es que nosotros digamos, tengamos una opinión sobre estas personas, porque además son cada persona concreta la que comete el delito, ¿no? Sino que han sido los tribunales de justicia, y entonces dice, no, esto es un conflicto político y por eso son unos presos políticos. Yo es que esto me acostumbra a ese lenguaje porque es el lenguaje batasuno de toda la vida, ¿no? Al final los de Tarra eran unos presos políticos y el terrorismo no era terrorismo, sino que era las consecuencias de un conflicto político que existía por las relaciones que se daban entre el País Vasco y el conjunto de España, ¿no? A mí me preocupa muchísimo el lenguaje, la perversión del lenguaje y que el presidente del Gobierno de España dé por bueno que pueda haber conflictos políticos cuando ha habido condenas firmes y que pueda haber presos políticos en España. Es una auténtica barbaridad. Lo que pasa es que es verdad que, oye, aquí él pasa por encima de todo y esperemos que al final pues se acabe haciendo justicia, ¿no? De verdad. Efectivamente, dice usted que el lenguaje directamente lo manipulan, hasta tal punto que parece que las personas que recibían un tiro en la nuca son los culpables de haber recibido ese tiro en la nuca, ¿no? Bueno, pues por desgracia, porque con esto se decía, ¿no? Llegará el día que al final las víctimas serán las que tengan que pedir perdón. El problema es que nos estamos acercando a eso. O sea, eso se decía, pero es que el tiempo está dando la razón, ¿no? Porque al final ahí no hay más que ver las relaciones, cómo evolucionan los últimos años. Primero, con Bildu un poco más o menos, que coincidían en algunas votaciones. Y fíjate ahora lo último, ¿no? Ya lo de la Intendencia de Pamplona, que desde luego yo lo conozco bien, pero todo lo demás que va a llegar. Es que es una pasada, ¿no? Cómo se han pasado, no ya las líneas rojas, es que se ha pasado todo y solo, que es lo llamativo, sino solo por estar un rato más en la Moncloa, porque no es que tengas un proyecto para hacer cosas, no, es que o sea, tu proyecto eres tú mismo y te da igual pisotear al conjunto de los españoles.